estratégica de la compañía ha sido realmente incorporarse, aunque pensamos y tenemos el músculo para funcionar regionalmente, sin duda nuestro pensamiento es absolutamente, nuestra identidad es local. Nuestra oficina en Colombia es una oficina colombiana, y la panameña, la panameña, la ecuatoriana, etc. En el más absoluto y mejor sentido de la palabra, simplemente con un pool de recursos que a veces son muy útiles a efectos de las realidades de la publicidad, de sacar lo mejor a veces de un lado para otro, ¿no? Bien por necesidades de cliente, que si firmo en un lado, pero si te puedo pagar en otro lado, para transnacionales, etc. Pero cuando vemos a Perú, ha habido una admiración por la creatividad que hace años ha tenido un pool de talento extraordinario. Empezando aquí por mi querido Jorge, pasando por de nuevo una serie de creativos y de piezas que han sido iconográficas, ¿no?, en la publicidad latinoamericana. Teníamos muchos años queriendo venir a Perú, pero bueno, como a veces también dicen, ¿no?, que mucho abarca poco aprieta, entonces hubo que esperar que fuera el momento correcto. Es real que las agencias y productoras y todos los realizadores y todos los que contamos historias nos estamos adaptando al momento de la transformación. Hay que dejar y soltar un montón de cosas del pasado que ya no se usan, no sirven. Un poco la idea es eso, ¿no? Soltar para saltar. Yo creo que Lima es eso, la publicidad peruana es eso. Estamos como en camino a consolidarnos como una parte de la región. Y lo sabe y estamos acá. Como productora, acá tengo el reto de seguir manteniendo el craft que mantiene Whisky, que es sumamente alto. Y acá en Perú tenemos productores que lo hacen. Tenemos buenas locaciones, tenemos buenos talentos acá en Perú, así que estoy totalmente segura de que lo vamos a lograr y vamos a seguir manteniendo la calidad que siempre ha venido manejando. Siempre vengo humildemente a ser parte de una comunidad de gente muy creativa, muy talentosa, pero que creo que precisamente por lo maravillosa que es la industria acá, siempre se va a poder enriquecer con una mirada fresca. Las marcas han tenido que cambiar su manera de ver las cosas porque simplemente el público ha gravitado hacia otros lados, ¿no? Y las marcas tienen que estar donde está el público.